so good. We're glad you're here in the house for week four of this series, Jesus Stories. Estamos felices que están ustedes esta mañana para la serie número 4. Salude a su vecino, dele un high five. Oh, I can feel your spirit stir. I've been praying, you've been working it all for me. So fan the flame.
proclamamos que no estamos solamente leyendo tu palabra, pero estamos declarando que hay puertas para este día porque tú puedes hacer milagros, especialmente aquellos que están esperando por un milagro, por algo especial, algo increíblemente milagroso. Señor, tú estás acá el día de hoy y estás abierto, pero Señor, tú nos guías, tú abres puertas. Haz un milagro esta mañana. Llena tu espíritu, que llene a cada persona y que cubra esas necesidades financieras, de relaciones, de sanidad. Te pedimos que tú te presentes esta mañana y que tú muevas esas vidas y las cambies y sanes esas relaciones de matrimonios, familiares. Creemos en ti, Jesús, y te adoramos. En este momento vamos a invitar a los que hacen la oración para que pasen adelante. Ellos van a estar acá en el frente, listos para orar por ti, por cualquier necesidad que tengas, cualquier tipo de necesidad, si es mental, si es financiera, si es de relaciones, de sanidad. Y yo les animo que tomen fe y que den un paso adelante y que vengan a buscar la oración. Vamos, vamos a seguir cantando.
Padre, te exaltamos y adoramos y te damos gracias por la oportunidad de dejarnos estar aquí adorándote. Y te pedimos, Señor, que estés acá presente en el nombre de Jesús hoy. Te pedimos esto. Amén. Gracias por venir con nosotros a alabar y a cantar. Hola, buenos días, North Rock. Bienvenidos a la iglesia. Quiero darles una bienvenida a todos aquellos que están aquí por primera vez y esperamos que ustedes hagan planes de regresar. Nos encantaría conectar con ustedes hoy. Busque esa tarjetita con la línea roja para conectar y ahí puede poner sus datos. Y alguien de acá en la entrada, en esas campañas rojas, ustedes pueden entregarla y alguien les dará un regalo. Pero tenemos otras sorpresas, así es que vean esto acá. Tenemos varios servicios. Rally Night esta mañana, esta noche para los jóvenes de grados 6 a 12. Tenemos... Cada vez que una persona se involucra en el servicio acá con los Rockstars, el Señor hace cambios en esas personas. Y queremos que el Señor siga usándolos a ustedes para que traigan a ustedes en el corazón de servir y que se anoten a poder participar en esta clase de Discover Now. En esa clase la estamos haciendo en cada local. Ustedes pueden preguntar para anotarse y empezar a servir. Tenemos una comida gratis ese día que ustedes tomen Discover Now. Y no espérense, ustedes pueden hacer una diferencia en las vidas de otros. Y ahora ya se habrán fijado que ya viene el fin de semana de Easter, donde vamos a celebrar la resurrección de Jesús. Y vamos a tener servicios especiales y vamos a tener un mensaje especial increíble. Y queremos que los niños van a tener servicio especial, sorpresas, tráiganlos. Queremos que compitan con nosotros en este reto que tenemos de quiénes van a traer más invitados ese fin de semana de Easter. Esas tarjetas que están ahí en su silla las pueden tomar con ustedes y pueden textear, le pueden mandar un texto a sus amigos para que ellos hagan lugar en sus agendas y vengan. Hola, eso es todo lo que tenemos por ahora. Ahora viene el mensaje. Yo estoy encantado. Vamos a dar la bienvenida. Hola, buenos días, 11:30, todos acá, vemos a todos acá en el servicio, bienvenidos. Qué momento más lindo vemos el que hemos tenido de celebración, de alabanza al Señor, porque creemos en el poder de la oración y estamos felices que ustedes están acá. Tenemos al centro de la ciudad, tenemos un servicio ahí a las 11:30, bienvenidos. Pero sepan que somos tres locales, pero es una sola iglesia. Tenemos uno en el centro de la ciudad, tenemos este acá en Stone Oak. Estamos dando la bienvenida. También tenemos Bull Verde en el norte. Pero estoy emocionado de que seguimos con esta serie de Perdón, estaba subiendo el volumen. Entonces,
Estamos emocionados que ya viene Easter. Tenemos 8 servicios aquí en el local de Stone Oak. Si ustedes pueden, si es posible, pueden venir por la noche, el viernes o el sábado. Van a ver en la tarde. Pero no se preocupen, hay espacio para todos. Tendremos espacio para todos. Si ustedes quieren ser misioneros, pueden anotarse a servir en el servicio del viernes o del sábado. Pero el próximo domingo vamos a tener el servicio de Ramos y voy a llevarles con comunión. Vamos a tener comunión el próximo domingo. Así empezamos esa semana de Semana Santa. Pero vamos a seguir hoy con uno de esos cortos que escogemos de la serie de Chosen. Y vamos a enseñarles este corto y vamos a predicar de acuerdo a la historia. Y el día de hoy es una de mis favoritas. Una de esas historias favoritas de Jesús, porque es hermoso cuando Jesús toma un extravío para poder llegar a encontrar a esta persona. Esta persona es una, nada más, no eran muchos, pero Él es personal. Él toma tiempo para encontrar a cada persona en su lugar. Y esta mujer que estaba desesperada y estaba sin esperanza y estaba lastimada, es ahí donde vamos a ver qué es lo que dice acá el corto. ¿Puedes darme una bebida, un trago de agua? ¿Me escuchaste? Ah, de verdad. Oye, tú eres un judío pidiéndome agua a mí. Yo soy una mujer y soy samaritana. Perdón. Tal vez debí decir, por favor. Oye, no es seguro que tú estés aquí a esta hora, en este lugar. Pero las mujeres tampoco vienen a esta hora del día. Está muy caliente. Bueno, yo tengo que venir a esta hora porque no tengo otra solución. No quiero que nadie me vea. ¿Por qué no quieres que nadie te vea? Ah, es una historia muy larga de contar. Pero aún yo sigo queriendo un trago de agua, si me puedes dar. Ah, qué pena que tú no me pides agua a mí, si yo soy sucia, ¿no? ¿Son ustedes los que nos ven a nosotros sucios? Mira, quizás algunas personas de mi gente, de los judíos, tienen ese concepto de ustedes, pero yo no. Mira, si tú supieras quién soy, tú me pedirías agua a mí. Y yo te daría agua viva. Ah, excepto que tú ni siquiera tienes un jarro para meterlo dentro del pozo y sacar el agua. ¿Y dónde está esa agua viva? Por favor. Pero esa es una historia larga. A ver, dime, ¿tú eres mejor que nuestro ancestro Jacob? No, yo no soy Jacob, pero lo conozco. Pero aquel que tome agua de este pozo volverá a tener sed, pero la agua que yo te daré nunca volverán a tener sed. Ah, eso sería increíble. El agua que yo te doy te va a satisfacer. ¿De verdad? Sí. A ver, pruébalo. Primero, ve y llama a tu esposo. Y yo les explico a los dos, no tengo esposo. Es verdad, tú tuviste 5 esposos. Y el hombre con el que vives ahora tampoco es tu esposo. Ah,
A ver, ya veo, tú eres un profeta. Aquí estás predicándome, ¿no? Usualmente yo vengo acá sola porque tengo que escapar. La gente me acusa. Hice muchos errores en mi pasado y no es gente como tú lo hace difícil para mí el poder subir acá. Y a ver, dime. Unos dicen que este es el lugar para adorar, otros dicen que es Jerusalén. Eso no es cierto. Yo estoy aquí para quebrar esas barreras. Y el tiempo viene en el que ni en esta montaña ni en Jerusalén estarán los verdaderos adoradores. Y a ver, ¿dónde he de ir? Nunca he recibido nada de Dios. En cualquier lugar, Dios es un espíritu. Y el tiempo viene y aquí es, este es el momento, no importa dónde tú adores, en, porque si lo haces en espíritu y en verdad, eso, ese es el tipo de adorador que Dios busca. No importa de dónde eres o qué cosas hayas hecho. ¿Tú crees lo que yo te estoy diciendo? Hasta que el Mesías venga y nos explique todo y resuelva todas estas incógnitas, yo no puedo creer en nadie. Estás equivocado. Porque todo lo recibimos de él. Ese Mesías del que tú hablas, soy yo. Yo soy. El primer hombre con el que estuviste se llamaba Ramín. Tú eres una mujer pura. Estabas emocionada de casarte con él, pero él no era bueno. Él te lastimó y te hizo cuestionar el matrimonio. Para. Y el segundo hombre se llamaba Farsad. En la noche de tu boda, él olía naranjas y hasta el día de hoy, cada que tú pasas enfrente del mercado y sientes ese olor naranjas, te sientes culpable. Pero tú te sientes que no eres digna de nada. No me he revelado al público aún. Tú eres la primera persona. Sería bueno que tú me creas, porque soy el Mesías. Tú has escogido la persona equivocada. Vine a Samaria únicamente para encontrarte a ti. ¿Tú crees que este es un accidente que yo estoy acá en el medio del día? He sido rechazada por todos, yo lo sé, pero no por el Mesías. Si tú sabes todas estas cosas, es porque tú eres el Cristo, ¿sí? Voy a correr y a contarle a todo el mundo. Anda, ve, eso es lo que quiero. Espíritu y verdad, ¿ok? Y no serás en montañas ni en templos. No, es solamente el corazón. ¿Tú prometes? Te lo prometo. Este hombre ha dicho todo lo que yo he hecho. Él debe de ser el Cristo. ¡Hey, espera! ¿Tu agua? ¿Olvidaste tu jarro? No importa, y voy a ir y contarle a todo el mundo que encontré a este hombre que sabe todo de mí. They are not just folklore, they are true. And they are not only true, but they are you. They are me. And I want us to see, and I think we have all 4 weeks, I want you to see yourself. Me gustaría que ustedes se vean en esta historia. Esta es una historia
que viene de el Evangelio, donde Jesús encuentra no solamente a una persona en el pozo, pero cómo encuentra a cada uno de nosotros, cómo me encontró a mí. Y quiero reflejar en este pasaje el día de hoy y me gustaría darles, que me gustaría que ustedes respondan y me digan a ver si es esto es emocionante o no, ayúdenme a entenderlo, por favor. Y quiero hablar qué es lo que esta historia de la mujer en el pozo significa para cada uno de nosotros. En realidad, esto es cómo Dios te encuentra a ti. Él la encontró a ella en un lugar especial. A ti también. Ella no estaba buscando por él. Y él la encontró. Y él sabía todo lo que estaba pasando en la vida de ella. Ella no sabía lo que necesitaba, ella sabía que necesitaba algo, pero no estaba buscando por Jesús necesariamente. Pero él la buscaba a ella. Entonces vamos a leer en Juan 4. Aquí vamos a escoger unos pasajes. Y aquí Jesús iba de camino de Judea a Galilea. Y la Escritura dice que en el verso 4:4 dice que él tenía que pasar a través de Samaria. ¿Alguna vez has ido de viaje y te toca pasar por un lugar donde no quieres ir, pero te toca pasar? Tal vez vas a una reunión familiar a la cual no necesariamente quisieras ir porque ahí van a estar tus tíos que te molestan. Pero si te toca ir a un lugar, como me ha pasado a mí, que me toca ir a un lugar donde realmente no quisiera ir. Quieren contarles que encontré una camiseta que tiene una lectura que me encanta porque dice esto. Dice, perdón que estoy tarde, pero es que realmente no quería llegar acá. Es chistoso. Eso si alguien llega tarde, no quiere decir que no quiere estar acá todo el tiempo. Pero esa camiseta me habló a mí. Yo fui a Dallas hace como 2 semanas y a fin de llegar ahí tenía que pasar por ese lugar 35, Austin. Imagínense, ¿quién quiere manejar por medio de ese tráfico pesado, especialmente en la mañana? Es increíblemente una pesadilla. No, a veces yo lo que hago, nosotros no vamos ahí, tomamos el toll y nos metemos acá afuera de la ciudad para poder llegar a Dallas. Y no nos importa pagar. Pero la verdad es que Samaria estaba en medio de estas dos ciudades. Jesús no tenía que ir necesariamente por Samaria, porque los judíos no podían ir a Samaria. Ellos siempre estaban buscando atajos para poder evadir ese sitio, porque no se llevaban bien los judíos y los samaritanos. Los judíos creían que los samaritanos eran sucios, no tenían pecado, eran de baja calidad. Pero Jesús no tenía que pasar por Samaria. Él podía encontrar otro lugar. Pero en el espíritu, él sabía que tenía que pasar por Samaria. Él tenía una misión de ir a encontrar a esta mujer que estaba lastimada, que estaba necesitada. Él sabía que ella lo necesitaba. Ella no. Él tenía esa misión. Y eso es lo que me encanta de Jesús. Él nos encuentra. En Isaías 65:1 dice, me di a conocer a los que no preguntaban por mí. Dejé que me hallaran los que no me buscaban. A una nación que no invocaba mi nombre, dije, aquí estoy, aquí estoy. Me encanta ese pasaje donde Él nos define. Estoy en la puerta y yo toco la puerta, dice Jesús.
Yo soy quien debería de estar buscándole a él, pero en el capítulo de Apocalipsis dice que él nos busca. Él se presentó con este hombre que estaba paralizado en la piscina y lo cambió, lo sanó. ¿Recuerdan que la semana pasada hablamos de él? Él no podía ir detrás de Jesús, pero Jesús fue a donde él estaba y lo sanó en ese momento. Si tú has tenido un encuentro con Jesús en el pasado, puedes ahora recordar. Y yo, por ejemplo, yo cuando miro atrás en mi vida, yo puedo ver que Jesús estaba en mi vida. Él estaba ordenando mis pasos y guiándome hacia mi destino. Él traía gente a mi vida y me traía situaciones y circunstancias para que yo pudiera llegar a Él. Él te encuentra a ti específicamente. Él nos busca, Él nos define. Cuando Alicia y yo no estábamos, ¿cuándo es que creen? Ella me encontró a mí, yo no la encontré a ella. Eso estaba muy interesante. Imagínense que ella viene y se sienta en mi mesa y me pregunta, ¿cómo estás? Ella tenía una razón, ella quería hacerme una pregunta, pero todos sabemos qué es lo que realmente ella estaba tratando de hacer. Y yo estaba encantado de que ella vino a mi mesa y que ella me habló. Esa es la verdad, es la historia. Pero Jesús va detrás tuyo. Él quiere encontrarte y quiere ganarte. Quizás tú vienes el día de hoy y no tienes la menor idea por qué estás acá. Alguien a lo mejor te invitó a almorzar, no sé. Pero Jesús sabía que tú ibas a estar acá, así como Él sabía que la mujer iba a estar en el pozo. Y no importa si la gente te ha rechazado, Él no te va a rechazar. Él quiere recogerte y limpiarte. En el Juan 4:4, Él dice que Él nos amó tanto que mandó a su único Hijo para que pudiera morir por nuestros pecados. Esto es amor de verdad. Eso no quiere decir que nosotros lo amamos a Él primero, es que Él nos amó a nosotros. Aún antes de conocerle, yo no fui a Él, Él vino a mí. Cuando Él fue a encontrar a la mujer ahí en el pozo, esa mujer estaba llena de decepción, pero es la realidad. Y Jesús cuenta esta historia en Lucas 13 de la oveja perdida. Había este pastor con 100 ovejas y una de ellas se desvió, se extravió, pero Jesús no se quedó con estas 99 que estaban acá muy bien obedientes, siguiendo todo. Ellas estaban bien encarriladas, pero claro que el pastor las amaba a ellas, pero él tenía que ir y buscar a esta que estaba perdida. Y él, ¿qué hizo? Él fue y le buscó. Y así hace Jesús. Jesús salió de su camino y se fue a encontrar a esta específica persona. Y Jesús no se da por vencido en nosotros. Él sigue persiguiéndonos, sigue detrás hasta ganarnos. En el 4:5 dice que Él fue a Samaria y había y Él se sentó ahí. Dice que Él llegó al pueblo samaritana llamado, a un pueblo samaritano llamado Sicar, y se sentó ahí a esperarle. Estaba caliente, era el medio del día
Imagínense, la gente viene a ese pozo durante la mañana o la noche para poder buscar agua porque el clima era demasiado caliente. Pero eso es algo bien importante porque Jesús se presenta en nuestras vidas en el momento preciso. Él sabía que esta mujer, a ver, déjenme salirme de la historia y les voy a contar algo diferente. Yo estaba leyendo algo en la Biblia y esto brincó en mi corazón. Quiero contárselos. Esta mujer, Jesús sabía que esta mujer tenía patrones en su vida que la hacía hacer algunos movimientos que no eran sanos en su vida, que no la llevaban a un lugar bueno. Y todo esto era por todo el rechazo y el dolor y todo el problemas que ella tuvo en su vida que le causaron trauma. Pero Dios sabe que ustedes que están aquí el día de hoy en Midtown o acá en el Stone Oak han pasado por algo, por esos dolores que han causado traumas en nuestra vida, en nuestra alma. Quizás fue algo que nosotros hicimos o alguien más hizo en, que nos afectó a nosotros. Y por esa razón terminamos haciendo decisiones equivocadas una y otra vez. Tal vez fue una madre que tiene un dolor interno. Vi una vez de la historia de este joven que dice que mi mamá me dijo que yo no era, yo no valía tanto como para tener que sufrir un parto. Pero este hombre ahora es grande. Quizás imagínense que alguien les diga algo así. A lo mejor alguien te dijo palabras de muerte. Alguien dijo cosas feas que te lastimaron profundamente. Tú no vales, no tienes valor. A lo mejor te dijeron, ojalá nunca hubieras nacido. Tú fuiste un error. Me hubiera encantado que fueras mejor como tu hermano o tu hermana, no como eres. Tú no vas a llegar a ser nada en la vida. Y todo eso causó dolor en tu vida y te llevó a hacer pasos en tu vida que no eran sanos, que no eran convenientes. Y por eso esta mujer andaba sola. Es precisamente lo que el demonio quiere, que estés solo. Él quiere lastimarte y que recuerdes todas esas heridas para que no te acerques a la gente, para que estés solo siempre. Pero Jesús quiere que nos acerquemos. Él se acerca a nosotros para que nosotros nos acerquemos a otros. Y Él quiere sacarnos de esos patrones que tenemos en la vida, que haciendo decisiones equivocadas. No importa si alguien te rechazó en el pasado, porque el Mesías no te rechazó. Él está acá para hablar vida sobre ti. Jesús te va a encontrar. Y quiero que noten que Él se sentó ahí en el cerca del pozo. Pero Él no se sentó, precisamente se sentó porque ella no había llegado. Pero Él sabía que ella iba a llegar. Jesús quiere hacerte saber que Él tiene paciencia contigo. Si Él necesita sentarse a esperarte, Él lo va a hacer. Me da tanto gusto que Él es paciente. No sé si tú, pero yo necesito de la paciencia de Él. Yo he tratado con su paciencia. Yo he tenido que usar su paciencia. Pero me da gusto que Él es fiel. Me da gusto que Él es paciente conmigo. Porque yo no soy paciente.
Y aquellos que me conocen muy de cerca saben muy bien y van a decirte que no soy paciente, pero yo estoy aprendiendo con Jesús porque Él es paciente. Él es un caballero. Dice que cuando la samaritana llegó ahí a sacar agua, llegó a sacar el agua y Jesús dijo, dame un poco de agua. Ella le dice, pero ¿por qué me pides a mí? Los judíos no se relacionan con los samaritanos y mucho menos con una mujer. Yo soy mujer. Y en ese tiempo, en la cultura, las mujeres eran vistas como una propiedad. No las miraban como un individual. Pero Jesús no la vio como una propiedad. Él vio el valor que ella tenía. Él vio la persona que ella realmente era. Si tú supieras, le dijo, si tú supieras el regalo que Dios nos da, tú me pedirías agua a mí. Ah, porque yo te daría agua viva. Y él hablaba de agua viva, que a ella le causó curiosidad, porque ahí en el Medio Oriente, en ese entonces, el agua era valiosa, increíblemente valiosa. Y de pronto él ofrece agua viva. ¿Dónde está eso? ¿Dónde ella nunca más va a tener sed? Entonces Jesús la encontró en un momento de su vida donde ella tenía tanta necesidad. Ella necesitaba el agua natural, pero ella necesitaba aún más allá. Necesitaba esa agua que le iba a llenar emocionalmente. Ella necesitaba el amor, el afecto, la esperanza, la libertad. Y él la encontró. Y le dice, Señor, perdona, tú ni siquiera traes un jarro, no puedes sacar agua. Este pozo es profundo. Y le dice, no puedes sacar agua. Este pozo es profundo. ¿Cómo vas a sacar esa agua? Y ahora me vas a dar agua viva. Pero Jesús le responde y le dice, ¿de dónde pues voy a sacar agua viva? El agua que yo te daré no te va a hacer volver por agua de nuevo. Vas a estar satisfecha por el resto de tu vida. Y Jesús le dice, dame de esta agua. Pero ella está confundida. Porque en realidad el mensaje de Jesús es que Él da satisfacción. Él le da satisfacción a todos. Si tú le permites que Él te cambie y tú te entregas todo a Él, Él te va a satisfacer. Jesús quería agua en ese momento, agua física, pero ella necesitaba agua que satisfaciera su alma. Ella estaba buscando por esa satisfacción en lugares equivocados. Y por eso Jesús le dice, si tú sigues bebiendo de esta agua, tú vas a volver a tener sed. Pero nunca va a satisfacerte el agua que tú tienes acá. Si tú vuelves a encontrar una relación y otra relación y brincas de relación en relación, nunca vas a encontrar lo que realmente buscas. Porque lo que estás buscando es lo que solamente Dios te puede dar. Él satisface, Él te sostiene. Yo creo que nosotros seguimos haciendo esos errores una y otra vez. Siempre andamos buscando a veces paz en nuestro trabajo, en nuestra carrera, en nuestra cultura. A ver, si es cierto, en el social media, en lugares equivocados que solamente nos confunden, nos proveen información confusa. Y andamos buscando felicidad en el sexo o en lo material, en tener cosas materiales, pero eso no es. Buscamos amor en lugares equivocados.
cuando el pecado se manifiesta en nuestra vida, es cuando nosotros estamos buscando respuestas en lugares equivocados, satisfacción en lugares equivocados. El demonio es el creador de todo lo falso. Él pone información falsa, él nos ofrece cosas que parecieran buenas, pero no, eso es el demonio. Por eso es que esta mujer tuvo 4 y 5 esposos y ahora viviendo con el número 6, ella no encontraba la satisfacción. ¿Cuánto tiempo nos toma para poder entender que es únicamente Él quien puede darnos esa agua viva? Y por eso Jesús le dijo eso a ella. Yo te puedo dar paz, yo te voy a dar agua viva. Jesús dice que Él nos da paz, gozo, felicidad. Él dice, yo soy Él. Pero ella dice aquí algo que es muy significante, porque no sé si alguien aquí dentro del templo y que nos ve en línea y dice, eso suena muy bien, pero a ver, este pozo es muy profundo y tú no tienes un jarro. Es lo que ella dijo. Y Jesús dice, tú tampoco tienes un material, algo que un jarro específico que te va a llevar tan, tan profundo. Ella dice, tú dirás, es que mis heridas son profundas. Yo tengo traumas de años de mi infancia. Tantas frustraciones, tantas cosas malas que yo viví. Mi adicción empezó años atrás y es demasiado profundo. Yo no creo que nadie pueda entrar hasta ahí y resolver mi vida, mis problemas. Quizás quiero decirte que algunas personas se pueden creer que son demasiado profundos, pero no. Jesús no tiene problemas para entrar en lo más profundo. En Isaías 59:1 dice, la mano del Señor no es corta para salvar, ni es sordo su oído para oír. Él tiene una mano larga y Él te puede sacar de ahí. El corazón de Jesús es suficientemente largo para alcanzarte y darte esa libertad y darte la satisfacción que siempre has estado buscando, ese gozo, esa satisfacción. Mi reto para ustedes el día de hoy es que si ustedes sienten que su pozo está demasiado profundo, trátale a Jesús, dale la oportunidad a Jesús. Esta mujer quiere que tú sepas el día de hoy que Él te puede satisfacer. Vamos a continuar en el Juan 4:28 y dice, para terminar la historia, dice, en el 28 dice, ella dejó su cántaro y ella volvió al pueblo. Ella olvidó ahí su cántaro de agua. Ella se fue corriendo. Esa agua era valiosa. Imagínense que ha caminado tanto tiempo para recoger agua y se va. Pero ella dejó el cántaro en el suelo porque ella encontró un nuevo cántaro, un nuevo frasco, algo mejor. Fue Jesús. Y nunca ustedes podrán caminar afuera de Él, porque Él es la única fuente. Ella corrió y le dijo a todos, encontrado a quien yo estaba buscando, a ese que yo andaba buscando. Y ella le dice, vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. Vengan a verlo. Porque a lo mejor este es el Cristo. Por eso,
Él sabe todo de mí. Y Jesús salió de su camino para encontrarme a mí. Ella le dijo esto a todos. Lo que este mensaje nos dice, que Él nos puede satisfacer. Él quiere usarnos. Él quiere cambiar a otros a través de ti. Vamos, vengan a ver a este hombre, dijo ella. Jesús va a encontrarte. Él la encontró a ella. Encontrar la persona que ha sido encontrada por Jesús va y encuentra a otros. ¿Alguna vez has sido tú encontrado por Jesús? Él está esperando que tú vayas y tú encuentres a otros y les digas de Él. Y eso fue lo que ella hizo. Esta mujer salió a contar a todos. Esa debe haber sido una gran misión. Ella dijo, yo vine a este. Cuando él la encontró en el pozo, ella dijo, yo no soy la persona que tú buscas. Pero en realidad sí, él la buscaba a ella porque sabía que ella podía alcanzar muchos. Él quiere usarte. Las personas que han sido encontradas van y encuentran otros. En el libro de Hechos, este hombre que se llamaba Felipe encontró a Natanael y le dice de Jesús. Y Natanael le dice, ¿este hombre viene de dónde? ¿De Nazaret? ¿Qué? ¿Cómo es posible que algo bueno sale de Nazaret? Pero Felipe le dice, ven a ver por tus propios ojos. Y por eso esa es la idea. Si ahora yo voy a invitar a alguien a la iglesia, quizás la gente está equivocada creyendo que tenemos que entender cada palabra que está en la iglesia, en la Biblia. Vamos a leer aquí Levíticos, este libro tan difícil de entenderlo. No es necesario que tengas que explicar todo esto o que tengas que entenderlo. No es necesario. No tienes que tener todas las respuestas. Lo único que tienes que hacer es invitar y decirle, ven tú y tú ve por ti mismo. Mira, yo antes estaba lastimado y quebrado y ahora estoy restaurado. Yo estaba perdido, ahora ya no, ahora he sido encontrado por Jesús. Jesús sale de su camino para encontrarte. Y es lo que esta mujer nos enseña, que tenemos que salir y encontrar a otros. Encontrar a otros. Él te encontró a ti a través de alguien. Así es como Él nos encuentra. Estamos a los pies de Él. Él hace todo el trabajo. Él es quien nos sana. Él es quien nos restaura con sus manos. A ver, alguien te debió haber dicho de Jesús. Quizás tu padre, tu madre, tu vecino, un amigo, alguien en la escuela. Alguien te contó a ti de Jesús. Así es como Jesús te encontró a ti, ¿verdad? Ahora, Él cuenta en ti para que tú encuentres otros. Imagínate en tu oficina, hay muchos que están esperando que tú les hables de Él. Por eso te tiene ahí en ese lugar, trabajando en ese lugar. Él quiere que tú seas una vasija. Y vengas y les digas, ven y ve por ti mismo. Ahora cierra tus ojos, vamos a orar. Voy a orar por ustedes esta mañana. Señor, gracias por tu palabra. Es rica, es valiosa, tiene unción. Esa historia
de hoy me enseña de mí mismo. Cuando yo veo atrás en mi vida, yo puedo ver tus huellas en mi vida, porque tú me buscabas, tú me estabas persiguiendo. Y yo era el que corría lejos de ti, pero así eres tú. Tú pusiste las personas correctas en mi camino, trajiste a las personas correctas a mí. Alguien mandó un mensaje de texto o una llamada o una canción la cual me habló. Señor, yo sé que tú eras quien me estaba conquistando, quien me estaba buscando. Gracias por darnos ese coraje para poder tomar esos caminos fuera de nuestro camino para encontrar a otros. Ahora que viene el fin de semana de Easter, ayúdanos, guíanos para traer a estos que te están necesitando, que estas personas que invitemos tomen esa invitación. Señor, gracias. Te pedimos que pongas a todas esas palabras, familias, generaciones. Señor, danos ese valor para tomar esos caminos específicos. Voy a seguir orando y voy a invitarles a aquellos que no han estado, que no tienen una relación con Jesús. Y quiero invitarles. Y si ustedes vinieron el día de hoy quebrados, decepcionados, sin esperanza, yo siento que el día de hoy Jesús te trajo este día acá para que tú escucharas que Él te ama, que Él no hizo ningún error cuando Él te hizo. Él no hizo errores cuando te encontró. Él vino específicamente por ti el día de hoy. No importa qué tan complicada esté tu situación, Él está dispuesto, Él quiere rescatarte y no te quiere dejar de esa manera. Él quiere sanarte y darte esperanza. Si estás acá esta mañana y sabes que necesitas de Jesús, quizás nunca le has dado tu vida a Jesús, pero tú a lo mejor necesitas rededicar tu vida de nuevo. Y este es el momento. Vamos todos, la cabeza abajo, ojos cerrados. Yo quiero ver quiénes son estos que están levantando su mano. Ustedes quizás digan, necesito reempezar otra vez. Necesito refrescarme. A ver, enséñenme sus manos. Levanta su mano. Quiero ver. Muy bien. Mantenga su mano levantada. Gracias. Amén. Sí. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Ahora pueden bajar su mano. Yo voy a orar una oración de rendimiento y ustedes pueden repetir mis palabras si quieren. Señor, gracias. Yo me rindo a ti. Este fin de semana que viene, este fin de semana yo te hago Señor de mi vida y te invito a que seas mi Salvador y yo te entrego todo a ti, Jesús. Sálvame. Yo me arrepiento de mis pecados, Señor, y te pido perdón y quiero cambiar mi dirección y quiero hacerte el Señor de mi vida. Yo empiezo el día de hoy de nuevo y yo creo en ti y porque yo creo que tú diste tu vida por mí y puedes ser el Señor de mi vida. Vamos, todos, amén. Vamos aplaudiendo. La banda, el grupo de la música va a venir y va a empezar a alabar de nuevo. Si el Señor te habló a ti en algún momento en el día de hoy, levanta tu mano, quiero ver. Quiero ver quiénes recibieron. Porque el Señor mira cada corazón y nosotros recibimos tu palabra en el nombre de Jesús.
Sigamos celebrando. Esperamos que ustedes hayan tenido un día especial. Y sabemos que todos aquellos que dieron la vida, su vida a Jesús esta mañana, les queremos celebrar porque ustedes hicieron la mejor decisión de su vida. Lo único que tienen que hacer es llenar esa tarjeta de connection card y la llenen con su información y la entreguen a los servidores que están en la entrada. Y queremos darte un regalo de bienvenida. Y celebrar porque has llegado acá y has hecho una decisión que te va a cambiar. Yo, mi propia vida ha sido transformada y yo puedo demostrar las cosas que Dios ha hecho en mi vida. Es una gran oportunidad de poder alcanzar a otros. Y por eso, si ustedes quieren dar, ahora tienen la oportunidad de dar, pueden dar por un texto o por el website de North Rock, o pueden dar como ustedes deseen para poder continuar llevando la palabra a todo el mundo. Invite a alguien y dígale, ven y ven a ver tú por ti mismo. Acá es en la parte de atrás está el grupo de los oradores, de los que hacen oración, y ellos pueden orar por cualquier necesidad. Si ahora levante su mano y reciba esta oración, que el Señor te bendiga, que Él te dé gracia, te dé favor y te dé su paz. Amén, amén. Nos vemos la próxima semana. Adiós.